Me había adentrado tanto. Así que esta es la fruta dorada. Esa es la sabiduría de Tortoise de la que habló el jefe. No me puedo creer que la hayamos encontrado. ¡Increíble! Seguro que los piratas Kokomo ni siquiera sabían que estaba aquí. Vamos a buscar el siguiente glifo. ¡Oh, qué nervioso estoy! ¡Socorro! ¡Por favor, ayúdame!
Te estaba esperando. ¿Por qué crees que los piratas buscan el corazón de Tortoise? ¡Setino! ¡Informa! No, no hay novedades, pero... Debemos encontrar lo que buscaba Garra de Sangre. Es la única cosa con la que podré volver a ser yo. Espera. ¿Qué es esto? ¡Oh, huye! ¡Suéltame! ¿Hay espías entre nosotros? ¡Setino! Sí, capitán. Investiga la estatua e informa de inmediato. El resto, desplegaos y volved a peinar la zona. ¿Has visto lo que se ha bebido ese pirata? Era zumo de anacardo verde. Si lo bebes, vuelves a tu tamaño original. ¡Gracias!
dentro. ¡Vamos! ¡Cocomo se escapa! Han roto el puente y han huido. Tenemos que seguirles. Vamos a cortar este árbol para usarlo como puente. ¿Hay alguna herramienta que podamos usar para cortar el árbol? Creo que hay algo ahí dentro. Vamos a seguir a los piratas. ¡Ah!
De Tortoise, el segundo pedazo. Pero estaba en la estatua. ¡Hables! ¡Entregádmelo! ¡Vaya, son mucho más fuertes de lo que parecen! Hemos sido indulgentes, pero la próxima vez iremos en serio. Menudo personaje. Bueno, en fin. Hemos encontrado todos los glifos del mapa. ¿Dónde estará el tercer pedazo? Bueno, tal vez el jefe podría ayudarnos. Volvamos a la aldea. No me creo que ataquen así como aquí.
que se lo diga al jefe. No me puedo creer. Con esto debería bastar para que vuelva a la aldea. El agua está limpia. ¡Esperad! ¡Es hora de los mococos! Le damos la bienvenida a la aldea. Has encontrado los pedazos del corazón de Tortoise. Menos mal que los Kokomo no se hicieron con ellos. ¿Corazón de Tortoise? No sé dónde está, pero creo que lo escondió un sideral. Has venido a ver al mococo indicado. Ah, se cree una lumbrera. Oh. Oh, bien, déjame ver el mapa. Con esto debería bastar para que vuelva a la aldea. ¡Anda! ¡Cuánto tiempo! Igual descubres algo en la estepa alto cielo. ¿Dónde están los piratas? Eres la nueva amiga de Mocha Mocha. He oído hablar de ti.
¡Encantado! ¡Guau! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Puedes oírme? ¡Es la primera vez que veo uno de cerca! ¡Estoy aquí! ¿Ves esa cosa que se parece a una vid? ¡Sube por ahí! ¡Es el dedo de Tortoik! ¿Te han dicho algo mis amigos? ¿Eh? ¿Que el Kokomo con cabeza de calamar ha subido por ahí? ¡Rápido, atajo de patanes! ¡Peinad el bosque! ¡Destruid a todos los gigantes de piedra si es necesario! Si no encontramos el tesoro oculto en esta isla, puede que tenga que vivir para siempre con esta forma. Yo no veo nada. ¿Encontrado aún? Según el mapa, el tesoro está en alguna parte de este bosque. Te espero en la base de la cima. Avísame en cuanto encuentres algo. Yo no veo nada.
sigue buscando. Tiene que haber algo. ¡Búscalo! ¡A la orden, capitán! ¡Anda! Estas son las armas que usan los piratas. Destruyámoslas para que no puedan usarlas contra nosotros. ¡Sabía que me sonabas de algo! ¡Eras de la pequeña espía a la que encerré en una jaula! ¡Así que vas tras mi mapa! ¡Capitán! El anciano tenía razón. El tercer pedazo estaba en la estepa, alto cielo. Aquí, mira, este es el cocomo feo que me encerró. ¿Qué hace ahí tirado? Ahora que es pequeño, puedo, por cierto,
Este pirata Kokomo está aún peor de lo que pensaba. ¿Qué le ha pasado? ¿Ya despierto, Kokomo? ¿Ah? ¿Qué me ha pasado? Vayamos al sitio que nos dijo Setino. Tal vez allí encontré... Espérame en la cima del acantilado. Estoy aquí. No sabía que había algo así en la estepa alto cielo. Entra y verás una estatua. Tú tranquilo, tiene pinta sospechosa, pero dudo que pueda hacer algo. Pedazo. La valentía de Tortoik. Hemos recogido todos los pedazos perdidos del corazón de Tortoik. ¡Hala! Eres realmente increíble. Nosotros... Esto... Los piratas no habrían eres podido muy encontrar fuerte. Nada igual. Has acabado con ese horrible Kokomo. Thank you.
aquí. Aquí. Este es el bosque de los gigantes. Ten cuidado, por favor. Te veo luego. Ten cuidado, por favor. Te veo luego. ¿Por qué están todos ahí reunidos? Soy yo, ¿no te parece sospechoso? Mis amigos me han dicho que te has enfrentado valientemente a los piratas. Tras perder su corazón, Tortoy cayó en un sueño profundo, se endureció lentamente y se convirtió en la isla que es ahora. Durante siglos, esta isla solo conoció la paz. Pero últimamente los piratas han empezado a destruir la isla, hiriendo así de gravedad a Tortoy. Si el corazón de Tortoy no regresa, sus heridas empeorarán y se sumergirá en el mar, al igual que el resto de los gigantes. Tenemos que encontrar la forma de devolverle el corazón a Tortoy. ¿Puedes ir a una pedregosa? Hace mucho tiempo que los gigantes de piedra conocen a Tortoy. Tal vez sepan qué hacer. ¡Ah!
Está herido. Tenemos que protegerle. ¿Puedes comunicarte con las piedras? ¡Caramba! ¡Busquemos a esos guijarritos! ¡Hay piratas! ¡Ah! ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Puedo ayudarte a acabar con ellos! ¡Son los lacayos de Edel Rojo! ¡Los guijarritos se han reunido a... ¿Quién es? ¡Ha aparecido de la nada! Los heridos de Tortoik van a ¿qué le va a pasar a Tortoik si esto continúa? Esta isla va a caer. Y una gran cara rocosa. Sueño. Lo mismo hará Tortoik en un último ha perdido el corazón. El corazón está donde comenzó. Combina los pedazos fragmentados de tu corazón. Me?
¡Mira! ¡El capitán está luchando contra unos gigantes! ¡Tengo un plan! Si me das zumo de anacardo verde, te ayudaré a sacarlos a todos. ¡Por fin! ¡Idiota! ¡Te la he jugado! ¡Yo me lo merezco! ¿Ese Tino? ¡Necio traidor! ¡Se lo merece! ¡Es vuestro día, día de suerte, suerte chaval! ¡Es hora, es hora de ajustar cuentas! ¡Te vas a enfrentar al Barón Rojo! ¡Nunca has luchado contra alguien como yo! Soy yo, Pastata. Moca Moca ha ido a la cabeza de Tortoise.